estamos mirando para hacer dos plataformas para bajar motos en esta casa. Entonces la idea es asegurar un perfil de ahí hasta la pared, que será un perfil cuadrado o ángulo, y de ahí van los dos rieles de la plataforma hacia abajo vertical y se aseguran con platinas acá. Aquí queda una muela, entonces aquí iría hasta acá, hasta este punto, a nivel de este punto. Ya, y lo mismo iría acá, entonces recibe la plataforma ahí. Y la idea es asegurar de este punto con perno de anclaje, porque va una plataforma acá de 2 por 1, de 2 metros de largo, 2 metros de largo por 1 de ancho. Y ella va en línea, entonces los perfiles irían acá detrás, la plataforma acá, ahí llevo ya las medidas, entonces bajaría esto. Aquí estamos mirando el riel para lo que van a ser las llantas del carro desplazador. Tienen cuatro llantas así en este sentido y cuatro llantas en este sentido. Aquí estamos haciendo, acomodándola las medidas perfectas para que estamos mirando cómo vamos a colocar, a unir lo que es la pieza del carro transportador con la base y la plataforma donde va a ir la moto, donde se van a subir las motos. Vamos a ver cómo encabezamos, cómo es la propuesta para poner la llanta, los ejes acá. Vemos ya siendo el hueco central para poder poner esta argolla donde se va a colgar ya el winche, el polipasto eléctrico. Aquí podemos ver, hay que en sí, cómo ponemos los ejes para poder asegurar y soldar a la estructura del carro principal, estas llantas. Bueno, aquí vamos con los cuadros, que es el carro que se desplaza dentro de los rieles y que lleva las llantas en todas las condiciones, vertical y horizontal. Vamos colocando ya lo que es la lámina de alfajor en la estructura del piso, de la plataforma en sí, donde se va a posar las motos. Aquí tenemos el marco principal, la estructura principal, los rieles con ya el carro desplazador.
entonces digamos que desliza sin problema. Completamente silencioso, ya que las gomas de las llantas pues reducen el ruido al máximo. Bueno, aquí estamos ya pegándole esta base para poner la plataforma, quedaría sobre esta base. Esta basecita. Aquí ya va la plataforma atornillada para que sea fácil el montaje y desmontaje o para mantenimiento. Solo con esta estructura, porque ya la plataforma que sería esta ya quedaría muy estorboso. Se hace dificultoso ya. Aquí tenemos lo que es el polipasto eléctrico con capacidad de 800 kilos usando polea, 12 metros para 400 y 6 metros para 800. Sistema de polea y soporte para suspensión. Vamos a ver, vemos las especificaciones: 127 voltios, 60.350 vatios, 12 metros tiro directo o con polea doble cable a 6 metros, ya sea 400 u 800 kilos. Pesa 20 kilos esto. Ahora vamos a mirar acá y vemos, viene con su catálogo, su ficha técnica. Subir, bajar, stop, parada de emergencia. Bien. Vamos a hacer una pequeña. Este cable viene corto, no sé, unos 1,50 m. 1,50 m, así como corto. Vamos a hacer la respectiva conexión. Y vamos a ver, hasta la polea doble. Bueno, según eso vamos a mirar. Estamos avanzando con la plataforma ya, el carro móvil. Estamos avanzando. Aquí vemos cómo vamos a hacer unas perforaciones para dejar la plataforma de atornillar, de quitar y poner, para poder hacer algún mantenimiento esporádicamente, o para el desmonte o el montaje o el desmontaje de esta estructura. Aquí vamos a ponerle unos 3 tornillos y 3 tornillos allá de carriaje, y luego la lámina alfajor. Bueno, aquí vemos cómo quedó funcionando el sistema de rodamiento. Muy suave, silencioso, por las gomas que lleva. Rueda excelente, sin ningún problema. Llantas en posición vertical y horizontal. 4 verticales y 4 horizontales que ayudan a que
no tenga oscilaciones en ninguno de los dos sentidos, ni lateralmente, ni frontal, ni traseramente. Ok, industria Haber. Bueno, aquí vamos a hacer un ensayo, mini ensayo, para ver la posición del motor. Aquí vemos. Está funcionando bien. Ok, vamos bien con el sistema. Vamos a proceder a instalar el soporte para el malacate de emergencia, para cuando falle el sistema eléctrico aquí del wincher, del polipasto eléctrico. Entonces se hace por medio de un malacate manual, subir y bajar la plataforma en caso de que no haya energía, en caso de emergencia. Aquí vamos a ver. Bueno, aquí ya hemos parado la estructura, los rieles. La idea es salvar esta altura. Venimos de ese piso a este piso. Aquí vemos cómo está quedando ya. Vamos a proceder con el aseguramiento. Vamos a ver. Parte de industria Haber en otro montaje. Vemos cómo subimos la plataforma. Ahí. Bueno, vamos a proceder a soldar, a ubicar la estructura, plataforma. Aquí son dos plataformas, dos estructuras. La primera a la entrada de este local sería acá en este punto. Ya lo vamos a ver, procedemos, allí la vemos. Entonces viene y aquí está la plataforma a este segundo nivel y luego a este tercer nivel donde estamos montando esta segunda plataforma. Ya vamos avanzando con la instalación de la segunda plataforma, elevadora para motos. Aquí vemos. Bueno, vamos a hacer un ensayo acá. Vamos a hacer un ensayo con la plataforma. Ah, y okay. Bueno, aquí estamos asegurando la plataforma, chicos. Aquí ya vamos acercándonos al montaje final para ver cómo quedan estas dos plataformas elevadoras de para motos. Ahí
Bello, Industria Haber. Bueno, bueno, chicos, entonces ya tenemos una vista final de lo que va a hacer el montaje de estas dos plataformas elevadas para motos. Aquí vemos cómo va quedando. La idea es subir acá y mediante este wincher podemos entonces activar esta plataforma. Aquí tenemos un wincher manual para poder subir en caso de que se vaya la energía, subir acá con esta otra segunda línea. Ya tenemos dos líneas, una manual y una eléctrica. A continuación, entonces, la idea es llegar a este nivel de este piso. Vamos a ver. Ahí sería, pasaríamos acá la moto y luego seguiríamos con esta segunda plataforma que estamos ya terminando. Vamos a ver cómo queda. A nombre de Industria Haber. Bueno, aquí ya estamos terminando la plataforma. Estamos en su fase final para mirar cómo queda ya terminada. Bueno, bueno, muchachos, aquí tenemos las dos plataformas terminadas, pintura en poliuretano, tenemos wincher eléctrico, tenemos un wincher manual de asistencia para cuando falle la electricidad, tenemos una asistencia con cable guaya también manualmente, manivela, malacate manual. Y vemos, aquí vemos, tenemos un Tollcraft wincher de 907 kilos de aguante con doble línea. Y aquí tenemos el soporte para el comando de subir y bajar, el comando del wincher. Vemos. Allí vemos también la segunda plataforma, porque hay que salvar estos dos niveles en el local. Este está en remodelación y aquí vemos que ha quedado en idéntica apariencia. Son dos plataformas ascensores para motos gemelas. Y aquí vemos entonces, vamos a ver cómo sería la operación. Luego ya hacemos un video en lo que es subiendo y bajando con la moto. Va, luego ya comienza a subir. Y tenemos una característica que él va a parar automáticamente ahí, porque esta varilla va a tocar el ahí vemos que va a tocar y desconecta el wincher. Entonces ahí lo grabamos para que quedara a esta altitud, a esta altura. Listo. Ahora vamos a ver la segunda. Vamos a ver la segunda. Ahí vemos esa varilla negra, hace desconexión del motor cuando llegue ahí automáticamente y quedaría al mismo nivel del piso siguiente. Estas varillas son las que hacen desconexión cuando llegue a este nivel automáticamente. No necesita uno estar apuntando. Sería esta varilla. Esta varilla. Ok.